Hola amigos, ¿cómo están? Un saludo para todos. Espero que se encuentren muy bien en cada uno de sus hogares, en cada uno de los países, de las ciudades, en cualquier lugar donde se encuentren, desde donde me miran, desde donde me apoyan. Entonces, un saludo muy especial para todos. Bueno amigos, en el día de hoy les quiero mostrar cómo van mis begonias, ya que hacía días que no les compartía cómo iban mis begonias. Y también porque en los comentarios me han preguntado muchas personas que qué les he hecho para la ceniza que les da en las hojas, amigos. Entonces hoy les voy a contar qué es lo que yo les he hecho para combatir esa ceniza que les da a nuestras begonias en las hojas. Y también les voy a hacer un repaso del sustrato que yo les he hecho también, ya que es otra de las preguntas que también me hacen pues con frecuencia. Entonces les quería compartir este videito para mostrarles cómo van las begonias y qué es lo que les aplico. Entonces, amigos, espero que me acompañen para que vean cómo van estas lindas muñecas. Acá podemos ver estas que están acá. Aún todavía no las he trasplantado a canastas grandes. Estoy esperando que estén un poquito más frondosas para trasplantarlas a canastas, ya que en las canastas, como son recipientes más grandes, entonces ya se van a poner mucho más bonitas porque van a crecer más, van a tener un espacio más amplio para ellas tener un mejor desarrollo y progreso. Pero acá pueden ver, vean estas también como están acá de bonitas. Las tengo bajo techo, porque también me han preguntado que si las tengo a estas lindas muñecas, que si las tengo que les dé el sol directo, que si las tengo afuera pues de donde les caiga agua y les dé el sol directo. No, yo las tengo acá bajo techo. No les da el agua, pues no les cae el agua cuando llueve y tampoco les da el sol directo. Les da así un poquito en las horas de la tarde, les da un poquito acá en las horas ya pues que termina ya la tarde, pero no les da directo el sol, o sea que es un sol filtrado, ya que enseguida les comparto también que coloqué una mallita, o sea una polisombra, para que solamente les dé sol filtrado. Entonces acá pueden ver cómo están de bonitas, estas sí están ya pasadas en canastas. Acá podemos ver, todas estas también florecen. Esta es una florecita blanquita pequeña, esta es una florecita rosada, pero también es pequeña. Esta también florece. Por acá se pueden ver ya los capullos. Ve esta muñequita preciosa, los capullitos que le vienen para florecer. La mayoría florecen. Que estas son con flores más pequeñas, pero florecen. La mayoría de las begonias florecen casi todas. Acá podemos ver esta rosada. Vea cómo está de linda. Acá está esta otra amarilla. Esta amarilla sí no tiene sino ya esta flor porque ya las otras se les han caído, pero aprovechamos a mostrarla. Ha florecido, pero bastante, bastante. Entonces, hoy les quería mostrar las begonias. Acá pueden ver estas otras. Vean, miren qué linduras. Esta pequeñuela también. Esta es una otra begonia y también hecha unas florecitas diminutas. Esta. Acá pueden ver esta otra. Todas me han echado florecitas. Vean esta otra hermosura. Esta es plateada, la cosa más linda. Ya he sacado también hijitos de esta. Ya tengo varias maticas que he reproducido por hojas. En otro video anterior yo ya les había compartido. Y miren la lindura. Hasta le brillan sus hojas. Acá pueden ver esta otra que miren qué lindura. Es las hojitas así. Con estas pinticas, parecen como la piel de una rana. Miren qué linduras, vea, hermosa, hermosa. Y está bajo techo. Todas las tengo acá bajo techo. Y acá llegamos a esta otra muñeca preciosa. Miren qué lindura, toda fértil. Vean las hojas, esta es rosada con blanco. Esta de acá es rosada totalmente, clarito, un rosado clarito. Y esta sí es rosada con el bordo crespo y blanco. Acá pueden ver esta otra. Esta es rosada con blanco y tiene el bordo es crespo. Vean cómo está de bonita. Está toda con las hojas muy fértiles. Vean. Estas matas duran mucho si las sabemos cuidar, ya que cuando ellas terminan su floración y se van poniendo feitas, uno las puede recortar y los bulbos vuelven y retoñan.
O sea, vuelven y brotan los bulbos y volvemos a tener otra vez la planta. Ellas duran mucho. Bueno, acá podemos ver estas otras. Esta es blanca. Esta no es tan doble. Esta es más sencilla. Pero miren qué lindura. Parece una paloma de lo blanca que está esta muñeca linda. Vea. Acá podemos ver esta otra. Vea qué tan linda. Vea. Está preciosa. También tengo ya más pequeñitas que las voy reproduciendo por hojas. Bien. Acá quedaron estas también que están acá. No estamos mostrando violetas, pero acá pueden ver cómo va de linda esta violeta también. Está muy linda también. Esas vienen también a ser como también como de la misma familia, creo yo. Entonces también tienen los mismos cuidados las violetas que estas muñecas preciosas. Y acá podemos ver esta otra preciosura que no le caben las flores, amigos. Miren qué es esa hermosura. Y huele hasta lo más de rico. Yo no sé por qué tiene un aroma esta. Yo no sé, tiene un aroma como dulce, la cosa más linda. Vean, no le caben las flores. Vean, como si le hubieran colocado las flores ahí metiditas. Vean. Y aparte de todas las que tiene abiertas, mire ya todos los brotes que tiene más para abrir. Pero es que no ha parado de florecer. Entonces ya les voy a mostrar qué es lo que yo les he hecho para que las hojitas permanezcan así tan bonitas. Y también algo otras cosas que me, algo otros productos que me han recomendado para echarle. Y no les mojen las hojas bajo la lluvia. Yo simplemente las mojo cuando veo que les está saliendo la ceniza. Es de la única manera que yo mojo sus hojas. De resto, no les dejo caer agua por ningún motivo. Bueno, amigos, entonces ahora sí les voy a mostrar qué es lo que yo les he hecho a esas muñecas para que estén bien hermosas y saludables. Y enseguida les muestro el sustrato para hacerles un recordatorio, el sustrato en que yo los siembro, ya que yo les había hecho un video anterior donde estaba trasplantando unas que había reproducido por hojas, pero hoy vamos a mostrar con qué les combato yo la ceniza que les dan las hojas. Bueno, amigos, acá tenemos un preparado. ¿Qué llevaste preparado? Acá hay 1 litro de agua. A mí me encanta el ajo y ya en varias oportunidades les he mostrado en otros videos que me encanta el ajo para nuestras plantas porque tiene muchos beneficios para nuestras plantas. Cualquier planta que sea. Entonces acá les voy a mostrar. Este es ajo en polvo. Este es ajo en polvo, amigos. Mira, ajo en polvo. Y acá podemos ver dientes de ajo. Estos sí son ajos, pues así naturales, están frescos. Entonces, ¿qué hago yo? Para 1 litro de agua le echo una cucharada de este ajo en polvo. Se lo echo acá en el litro de agua. Y cojo estos 3 ajos y los machaco bien machacados y luego se los agrego acá, pero en agua caliente. El agua tiene que estar caliente, ¿para qué? Para que el ajo en polvo y el ajo fresco suelten todo lo que deben de soltar para poder aplicárselo a las plantas y que de esa manera nos hagan pues un buen efecto. Pues a mí me gusta echarlo en agua caliente, dejo que se enfríe, luego lo colo bien. Y ya lo echamos en un recipiente donde lo podamos echar de la manera que yo les voy a mostrar a las begonias. El ajo es maravilloso, vuelvo y les repito, y me ha servido en varias oportunidades para diferentes plantas, porque de verdad que tiene grandes beneficios. Entonces acá ya podemos ver, amigos, cómo quedó ya. Y huele rico, huele delicioso. Acá ya está ya colado, porque ya lo había colado para tenerlo acá listo. Ya inclusive aquí ya había gastado pues porque ya le había echado. Entonces les voy a mostrar cómo es que yo se los aplico. Vamos a ver si tiene. Ah, este chorrito está muy 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 fuerte. Vamos a ponerle uno más suave para que no dañe, para que no dañe mucho las flores al echarle. Entonces estas casi no les da, yo no sé por qué. Estas no, no, es que estas casi no, es que rara vez que les da ceniza a estas variedades que están acá, como pueden ser esta Rex, esta de acá, esta plateada. A esas no les he llegado a ver esa ceniza en sus hojas. Yo no sé, tienen algo especial esas que no les da. En cambio a estas que están acá, estas sí les da ceniza. Entonces yo cojo y cuando veo que tienen la ceniza o también para prevenirlas, entonces ¿qué les hago? Les aplico de esta manera
este producto que prepare acá. Entonces, con mucho cuidado cuando tienen flores, para que las flores pues no se pongan pues como negritas, ya que cuando ya reciben el agua se ponen negritas y no duran tanto las flores. Entonces les van haciendo con cuidado, así, para prevenir o también para cuando ellas tienen directamente ahí la ceniza. Entonces, vean, con harto cuidado. Si ustedes ven que, por ejemplo, estas no tienen por debajo, miren cómo están de sanitas, pero si ustedes ven que les dan también por la parte de abajo, o sea, al revés de la hoja, están bien, les pueden aplicar. Estas no tienen al revés, pero miren cómo se ven de lindas esas hojas, ¿eh? Está más linda por este lado que por el frente, vean. Miren, ay, no, qué es esa hermosura, miren la hoja, está más bonita. Miren qué lindura. Vean. Entonces, les pueden aplicar cuando ustedes les vean que tienen la ceniza, le echan así por el derecho y por el revés, así, para prevenir o cuando tienen también la ceniza. Por ejemplo, aquí le voy a quitar esta hojita que ya tiene ya esta acá, esta muñequita. Vean, por ejemplo, esta acá, esta se la quité, no tenía ceniza, sino que ya estaba ya como empezándose ya a marchitar, a poner feíta, vean. Entonces vamos a echarle un poquito a esta, porque ya esta ya terminó su ciclo. Entonces, si estuviera en la planta allá pegadita, entonces le echaríamos así de esta manera. Pero ya esta es lógicamente pues para botarla, pero les quería mostrar que se le echa al revés y al derecho. Pero esta es porque ya es para botar. Pero de esa manera es que yo, pongámosla aquí, de esa manera es que yo le echo el ajo a estas muñecas preciosas. Bueno, esta les cuento que esta tampoco es muy, muy, muy resistente, pues esta no le da, mejor dicho, nada. Es, mejor dicho, súper fácil de cuidar esta muñeca preciosa. Vamos a echarle acá a esta otra para que ustedes vean. Esta roja, roja oscura. Vean, esta hace poquito que la recorté. Vean. Y acá pueden ver que esta, miren, no sé si alcanzan a ver ahí, que se ve con las manchitas, y es porque yo ayer le eché a esta para mostrarles a ustedes cómo quedan después de que se secan. O sea, acá se pueden ver con unas cositas blancas, pero no es que tenga las cenizas ya ahí, sino que yo ayer le eché para que ustedes vean, y queda como si fuera como un producto como aceitoso. Acá, por ejemplo, en esta hojita, acá sí tenía ya dos punticos de la ceniza, uno, dos, tres punticos, vean. Tres punticos de la ceniza, ayer se las vi y entonces les eché. Y cuando ya se secan, queda como aceitosa. Acá pueden ver esta. Bien. Solamente la había comenzado acá en esta hojita. Ya estas otras no la tienen. Entonces ya uno les puede echar por el revés, como les mostré ahí. Miren esta otra muñeca preciosa. Vean, miren qué lindura ese revés de esa hoja. Pues de esa manera es que yo se las aplico este producto del ajo a mis begonias. Ahí pueden ver. Bueno, esta no le voy a echar porque esta no le he visto pues que tenga todavía nada, vea, ni esta muñeca tampoco, vea, está preciosa. Entonces, ¿para qué le voy a echar si no tiene todavía nada mi muñequita preciosa? Vea, pero de verdad que se los recomiendo porque a mí me ha servido, mejor dicho, de una manera súper especial en las begonias. Y en otras plantas, pues que ya yo les he comentado, pero a las begonias les ha servido mucho. Y también me han aconsejado mucho, amigos, de que les apliquen el azufre, pero el azufre no lo he llegado pues yo a utilizar, pero mil gracias a las personas que me yo coloco hasta acá, a las personas que me han recomendado que les aplique el azufre. Las personas que me han dicho que les aplique el azufre me han dicho que las hojas estén húmedas y luego, como el azufre es en polvo, que luego de que estén mojadas las hojas, les espolvoree el azufre por todo alrededor. Yo no lo he practicado, pero les agradezco de todo corazón a las personas que me lo han recomendado. Pero yo hasta el momento estoy haciendo lo del ajo y me ha funcionado. Y ahí pueden ver cómo están de lindas. Claro que también les dan ceniza, porque es que lógicamente en todas las plantas que uno tiene, les van dando plaguitas, les van dando enfermedades. No crean que porque yo les estoy echando esto no me les van a dar, amigos, no. Lógicamente nuestras plantas les dan plaguitas a cualquier planta que sea. Por mucho que uno bregue con ellas, a todas siempre les da una plaguita. Pero a mí me ha servido mucho
el ajo para ellas. Entonces, se los recomiendo de verdad y que lo apliquen también para prevenir, que no solamente cuando estén enfermas y estas muñecas preciosas, sino que también para prevenir, porque cuando uno previene, entonces hace que nuestra planta se enferme menos y que estén más bonitas. Entonces ahí pueden ver. Bueno, y ahora sí, amigos, les voy a dar una ñapita para mostrarles el sustrato que yo les he hecho, ya que en otros videos les he compartido, pero hoy les quiero mostrar porque es que a diario llegan suscriptores nuevos, entonces hacen muchas preguntas, entonces acá pueden ver, vean. Esto es hojitas secas, palitos descompuestos. Todo eso que queda debajo de los árboles lo pueden recoger. Inclusive yo les he contado que las mismas hojas de nuestras plantas las ponen en un lugar donde ellas no se mojen, que se sequen las flores, palitos que van cayendo. A todo esto son hojitas, amigos, vean. Hojitas que yo recojo de árboles, de las mismas plantas de acá. Estas son hojitas de acá, de las plantas. Y palitos que uno va recogiendo por ahí, de las orillas de por ahí de donde hay campo. Entonces, bueno, y sobre ese sustrato que hago yo, les echo cascarilla de arroz. Y hay varias partes donde no pueden conseguir cascarilla de arroz, entonces no importa, lo dejan así, con palito descompuesto. Entonces, eso es en el sustrato. Este es en el sustrato que yo siembro esas muñecas. Entonces, ¿cómo queda este sustrato? Queda muy suelto, queda muy poroso, queda muy aireado, y de esa manera nuestras begonias no se van a podrir, ya que las begonias tienen mucha agua en sus tallos y en sus hojas. Entonces tiene que ser un sustrato bien suelto para que ellas no se pudran y nos duren por más tiempo. Porque hay personas que también me han contado que las siembran en tierra, tierra solamente negra con arena. Pero yo no sé, a mí no me funcionó, porque vi que siempre se encharca la tierra y no drena como tan bien como cuando es un sustrato así para las begonias. Entonces yo les recomiendo lo que a mí me ha funcionado para que sus plantas se les pongan bien bonitas y ahí pueden ver cómo están de lindas. Entonces recuerden, si no pueden conseguir esta cascarilla, no importa. Entonces con este material que les compartí acá, que es palitos descompuestos, hojitas, flores, inclusive secas, o sea, que quede bien suelto y entonces de esa manera las pueden sembrar. Y aparte de eso, como es un sustrato de puro material orgánico, entonces nuestras muñecas lindas se van a alimentar, ya que al descomponerse estos elementos que tenemos en este sustrato, ellas se van a ir alimentando y el sustrato va bajando. Y a medida que él va bajando, ustedes les pueden ir aplicando también, aplicando, no, perdón, les pueden ir echando. Acá les voy a mostrar, porque yo no las mantengo tan llenas de sustrato para que ellas no se pudran. Miren que es poco, vea. O sea, yo no les echo hasta acá, hasta arriba, hasta el tallo, para que ellas no se pudran. Inclusive acá se pueden ver que vienen con nuevos brotes. Vea, yo no lleno totalmente la matera, sino que les voy echando de a poquito a medida que el sustrato va bajando. Por ejemplo, acá les voy a echar un poquito para que ustedes vean cómo se los echo, pero no hay necesidad de estarle echando. Acá les voy a echar un poquito a esta muñeca preciosa. De acá pueden ver. Vea. Ya pueden ver que le voy a echar pero poquito. Y el agua, el riego, es cuando la planta esté totalmente seca, para que de esa manera no se pudra. Yo hasta que no la veo completamente seca, entonces no le echo el agua. Entonces ahí pueden ver de la manera que yo cuido estas muñecas. Yo les quería compartir este video, amigos, ya que hacía días que no les compartía cómo iban estas muñecas preciosas. Ve, ahí pueden ver. Espero que les haya gustado, que lo practiquen en sus casas y que por favor en los comentarios me cuenten a ver cómo les va, para que esas muñecas preciosas también les perduren a ustedes por mucho tiempo y las mantengan así de lindas en sus hogares. Entonces, amigos, yo creo que hasta acá ha llegado el video del día de hoy. Y otra cosita, no se les olvide que cuando las rieguen, no les mojen las hojas. Yo solamente se las mojé acá porque las estaba pues fumigando con ese producto, pero les recomiendo que no les dejen caer agua sobre sus hojas para que ellas les duren más la floración cuando están así y que sus hojitas no se pongan negras. Entonces es otra recomendación, amigos. Entonces, bueno, amigos, hasta acá ha llegado el video de hoy. Espero que les haya gustado,
que me compartan en los comentarios que me hacen. Entonces les envío un fuerte abrazo lleno de muchas bendiciones. Los quiero mucho, muchos besos y si Dios me lo permite, nos vemos en otro video y no se les olvide suscribirse, darle un like, darle a esa manito para cada que yo haga uno de mis videos, les llegue la notificación a cada uno de todos ustedes y me apoyen. Bueno, amigos, ahora sí me despido. ¡Chao!